Bueno, como saben, hace poco salió la nueva versión de iOS, ¿sí? Por todos lados, obviamente como siempre, desplegado gracias a Apple, todo el mundo hablando de esto. Saben que nosotros dos tenemos iPhone ya hace un montón de tiempo. Yo estoy cerca, por ahí más cerca que siempre, de pasarme algún momento a Android, porque le tengo mucha fe al Pixel 6, aunque estuve viendo algunas imágenes y el modelo en sí no me gustó tanto, pero bueno, hay que esperar a que salga, así que puede ser que en algún momento deje de tener, pero bueno, seguimos los dos con la manzana, así que queremos compartir con ustedes todo lo nuevo o lo que a nosotros nos gustó de todo lo nuevo que viene del iOS 15. Bueno, y como saben, como dice Chapa, esta es la versión número 15. Siguen mejorando y mejorando. Y algunos años son más grandes, otros más chicos. En este caso podríamos decir que es un lanzamiento chico, pero con algunas cosas que quizás no se ven en la superficie. Así que les queríamos contar esos detalles que nos parecen muy copados. Y obviamente a gran escala realmente mejora mucho la experiencia de usuario y muchos los detalles de la interfaz, que están mucho más pulidos. Y algo que seguramente le gusta a Chapa, que es más fan de Android ahora, que Apple nos permite un montón de cosas, desactivarlas directamente o activarlas, y a un nivel muy específico, muy flexible, cosa de que cada uno pueda tener el teléfono como le guste, típico de la personalización de Android. Pero antes de seguir, como siempre, frená un segundo, no te robamos mucho. Seguramente todavía no te suscribiste al canal, así que te pedimos que lo hagas. Y digo seguramente, porque aprovecho y te cuento, te contamos un secreto. Nosotros podemos ver estadísticas básicamente de todo. Y nada más el 5% de la gente que nos ve está suscripta al canal. Así que, por favor, sé que a veces algunos se olvidan, pero si posiblemente lo estás viendo y te olvidaste y el contenido te gusta, y aunque no necesites estar suscrito para acordarte y ver nuestros videos, realmente a nosotros nos ayuda un montón. Así que, porfa, ayúdanos a subir este número, que va a ayudar a que el canal despegue y podamos, como siempre decimos, traer mucho mejor contenido. Quiero arrancar con una novedad que a mí realmente me voló la cabeza, y esta seguramente no sea la primera que en otros videos les mencionen, pero a mí me parece que es de las mejores. Se llama texto en vivo. Básicamente lo que vamos a poder hacer es que cuando apuntamos con la cámara a algo, a algún texto en cualquier lado, nos detecta el texto, nos va a aparecer un iconito ahí al costado, podemos tocarlo y podemos copiar, pegar, compartir ese texto, y si son teléfonos o páginas web, directamente tocamos y podemos llamar a ese número o guardarlo en nuestros contactos. Si es una página web, tocamos y directamente nos la abre en Safari. Y si es un código QR, como saben, ya antes se podía, directamente accedemos a donde nos lleve ese código QR. Y algo muy copado también de este texto en vivo es que lo va a utilizar cuando hagamos una búsqueda en el teléfono, ¿sí? Cuando queramos buscarnos algún contacto, el nombre de Pablo, lo que sea, va a buscar también las fotos, porque justamente va a buscar el texto en vivo. Entonces, si hay una foto de un screen que dice Pablo, me va a encontrar también eso. Entonces, te va a ayudar muchísimo más en la búsqueda que estés haciendo. También hubo una actualización muy copada en Safari, que de hecho posiblemente lo voy a empezar a usar. Lo pasé a la página principal para poder ver si empiezo a usar más Safari, porque trajo dos novedades que a mí me gustaron muchísimo. Una es que movieron la barra de búsqueda, ¿sí? La tiraron para abajo. Para mí queda un poco más lindo para swipear entre las pestañas, la verdad que también está piola. Pero algo bueno que decía antes Paul, al ser más flexible las actualizaciones que dio Apple, es que si no te gusta o no estás decidido o lo que sea, la puedes tirar de nuevo para arriba y seguir como estabas antes. Y otra función muy copada de Safari, que real es una de las cosas que me hizo por ahí tirarla para adelante y empezar a utilizarlo un poco más, es el tema del grupo de pestañas. Que lo que nos va a dejar es que nosotros podamos decir cómo queremos hacer esos grupitos de pestañas justamente. No sé, por ejemplo, a mí me gusta tener Infobae, La Nación y otras páginas de noticias todas juntas. Entonces creamos ese grupito, lo tenemos siempre ahí. Al momento de que me quiero tirar a leer un poco las noticias, abro ese grupo y ahí voy a tener todas las pestañas lo mismo y no tener que estar abriendo y buscando una por una mezclada con otras. No solo esos cambios trae Safari, sino que también tenemos dos cosas más. Una es que podemos personalizar el fondo, nada muy grande, ¿no? Pero bueno, también otro detalle de vuelta siguiendo con esta onda de personalizar el teléfono como vos lo querés. Y otra actualización muy copada es que trajeron extensiones a Safari móvil. Digamos, Safari en la computadora ya tiene extensiones y Chrome, súper famoso por nada, tener mil y mil extensiones. Y ahora también pueden los desarrolladores hacer extensiones para Safari en el iPhone. Esto obviamente hoy en día hay, no sé, 15, 20 extensiones nomás porque recién ahora salió el nuevo sistema operativo. Pero vamos a ver cómo los desarrolladores empiezan a hacer esto y simplemente las descargamos desde el App Store como cualquier otra aplicación. Una muy copada, por ejemplo, que yo estoy usando mucho ahora, es la extensión de 1Password, que es básicamente donde guardo todas las contraseñas. Entonces ya directamente se integra con Safari y yo cuando voy a una página que tengo una contraseña guardada, me la sugiere y puedo ingresar rápidamente. Y así van a haber mil extensiones, como por ejemplo algunas que nos cambian todas las páginas a modo noche, etc. Van a ver que, y de a poco, mientras la gente vaya conociendo esto, va a explotar un poco ese mercado. Ahora vamos a poder también usar el modo retrato en lo que es cualquier tipo de videollamada, ¿sí? Sea FaceTime, sea WhatsApp, vamos a poder
elegir en modo retrato, nos va a bloquear el fondo, lo cual está piola. Creo que es una funcionalidad que empezamos a ver un montón en Google Meet, en Zoom y demás, y que la gente realmente la vio como algo muy pro, porque estamos muchos desde la casa o en cualquier otro lado, te blurea el fondo, te deja sobre tu cara, que es lo importante. Así que nada, es una funcionalidad que nos gustó muchísimo verla. Además, también vamos a poder cambiar lo que es la activación de cancelación de sonido en las llamadas, no solo de FaceTime, sino también de WhatsApp. Atentos, porque esto es una funcionalidad que todos vamos a seguramente utilizar. La probamos, funciona excelente, nos sorprendió. El estudio está sobre una avenida que es un quilombo. Uno de nosotros se fue al balcón, lo activó y la realidad es tremendo cómo mata todo el sonido de fondo y cómo capta solo nuestra voz, súper nítido. Y mismo tenés la opción de ampliar más ese espectro de sonido que engancha el parlante. Lo tiramos para arriba y se escuchaba mucho más quilombo. Probamos de nuevo la activación de cancelación de sonido. Y es increíble, así que es una función que nos encantó ver, que seguramente todos la van a recontrusar porque es muchísimo más nítido como se escucha. Y otra función muy copada que a mí la estábamos esperando un montón es el Picture in Picture. En YouTube ya por ahí lo habían probado algunos de ustedes porque ya había tirado como una versión beta unos días antes. Pero bueno, ahora esto funciona para cualquier video que estemos viendo en alguna página de internet o lo que sea. Y obviamente si es algo que no queremos tener de forma automática lo podemos desactivar y activar cuando nosotros querramos, porque por ahí puede molestar el tema de que uno cierra la aplicación que está viendo, porque nada, es más rápido cerrar una página de internet y dejar pausado el video. Bueno, esto nos va a tirar automáticamente el picture in picture, así que bueno, hay que ver si uno lo quiere, pero como dijo antes Paul, esta flexibilidad de Apple nos deja poder elegir si lo queremos o no. Además, como les decía al principio, tenemos todo esto de la mejora continua en la experiencia de usuario y hay muchos lugares en los que vemos cómo siguen puliendo este tipo de diseño que tiene iOS. Por un lado, todas las apps default, digamos calendario, mail, clima, recordatorios, notas, etcétera, mejoraron un poco más el diseño y algunas agregaron funcionalidades muy, muy copadas, pero no nos vamos a meter en detalles en esas. Una que me gustó mucho es clima, que ahora de vuelta, un diseño mucho más pulido y con mucha más información. Hace poco Apple compró una empresa y básicamente le compraron toda la información y por eso es que tienen toda la información de clima mucho más completa. Y vemos cómo tenemos el atardecer, el amanecer, etcétera, todo súper accesible. Y tenemos mapas como en vivo en todo el mundo de clima, de precipitaciones, etcétera. Se ve muy, muy lindo y la app de mapas también está mucho más copada. Además, cambiaron el diseño de las notificaciones, que de vuelta se ven más lindas, se ve el icono de la aplicación, que antes se veía muy chiquito y a veces no sabíamos qué aplicación era. Y también tenemos los menús desplegables, que ahora les estamos mostrando en pantalla cómo se ven, que me parece que es de vuelta una mejora sobre el diseño que tienen. Y tenemos esta función de resumen de notificaciones, que podemos bloquear que las aplicaciones nos manden notificaciones en cualquier momento, sino que solo en horarios que nosotros definimos, como para no estar volviéndonos locos si estamos trabajando. Esta es una funcionalidad que pueden entrar en súper, súper detalle, de vuelta, siguiendo con esto de la personalización. Así que los invitamos a que la prueben ustedes, porque podríamos hacer un video entero hablando de cómo podemos personalizar todas estas notificaciones. Y hablando de personalización, realmente una de las mejores funciones que hoy me explicó más a fondo Paul y dije, che, realmente está muy piola, que es la función de enfoque, ¿sí? O sea, nos va a dejar crear distintos perfiles para las distintas situaciones de la vida en donde vamos a poder cambiar aplicaciones, notificaciones, pantallas y demás. Entonces, podemos tener, por ejemplo, lo más común o lo que seguramente todos más podamos apuntar es el tema de tener un enfoque para la vida personal y un enfoque para lo que es el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Cuando tengamos uno de estos dos enfoques, puede ser que la pantalla principal o la única pantalla que tengamos muestre todas las aplicaciones más de ocio, más pavas y demás, para lo que es personal y lo que es trabajo, dejar solo la página con las aplicaciones de trabajo. Entonces, cuando estemos en uno o en el otro, no vamos a perder el foco de lo que estamos haciendo, que es algo que pasa mucho hoy, ¿no?, en día, porque tenemos el teléfono, lo levantamos. Creo que muchos de nosotros hoy en día acostumbramos al tener el teléfono Slack o todas las aplicaciones de trabajo, entonces lo levantamos, está en Instagram, te metes en Instagram y demás, etcétera. Nos llega una notificación de Instagram, nos llega una notificación de Slack cuando estamos, no sé, ya descansando, lo que sea. Entonces esto nos va a permitir separar mucho más eso. La realidad, como yo dije, al principio me pareció que era algo que por ahí no tenía mucha utilidad. Hoy Paul me mostró a fondo porque tiene un montón de peros, ¿sí? Como digo, esto no es solo así de grande, sino que podemos como ir muy al detalle. Decir, bueno, esta notificación de esta persona en particular me llega cuando esté en modo trabajo y demás. Lo cual realmente lo hace algo muy piola y no tener que estar tampoco en saco todas las notificaciones o pongo todas las notificaciones. Así que realmente enfoque nos parece algo que está muy, muy bueno. Vino algo muy completo y la realidad que nos gustó verlo, como decimos, en esta flexibilidad de Apple. Totalmente. Esto es algo que a Chapa y a mí nos pasó, de que hace años dejamos, apagamos todas las notificaciones directamente porque particularmente iOS no te permitía control, era o la prendés o la apagás y punto. Y ahora con esto realmente yo volví a prender las notificaciones y voy a probar a ver si quizás con esto del resumen de notificaciones, los enfoques, etcétera, uno puede tener una relación como un poco más sana con el teléfono, ¿no? De usarlo cuando uno necesita y cuando no, dejar de usarlo.
que a veces es difícil. Y otra cosa copada que agregaron, que en realidad salió en iOS 14.5, creo, algo así, es el tema de rastrear. Ahora Apple te permite, aplicación por aplicación, decir si querés que te pueda rastrear o no. O lo que les recomendamos es ir a ajustes, a privacidad, y ahí entrar a la parte de rastreo y simplemente decir que ninguna aplicación me rastree, y ahí Facebook se va a enojar porque no va a poder saber nada de vos, pero al menos vos sabés que no te están siguiendo por todos lados. Y si te queda alguna duda con lo que es compatibilidad, te contamos, llega hasta el 6S en adelante, incluye los dos SE. Obviamente te recomendamos actualizarlo porque no solo trae actualizaciones copadas como las que decimos, interfaz o cosas piolas que pueden servirte o no, trae muchas actualizaciones en lo que es la seguridad, así que es muy recomendable tenerlo. Obviamente por ahí te conviene esperar quizás, no sé, al 15.1 o lo que sea, porque hay algunas cosas que todavía pueden no funcionar del todo bien, pero en cuanto se estabilice, por ahí la primera o la segunda que venga, que va a venir rápido, actualizarlo, porque además hay muchas aplicaciones que van a dejar de funcionar, así que vas a estar un poco obligado a tenerlo. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Esas son, de vuelta, no son como las funcionalidades de iOS 15 que quizás van a ver en la página de Apple, son las cosas que nos gustaron a nosotros y que más nos llamaron la atención. Así que si te quedó alguna duda, como siempre, dejanos un comentario abajo, que nada, nos encanta responder. Y bueno, siempre, ¿no? Suscríbete, Chapa ya te dijo al principio del video, suscríbete, que nos ayuda un montón, y déjanos tu like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.